Bienvenidas, bienvenidos a otro video de Oeste Analógico. Mi nombre es Emiliano. Hoy vamos a hacer la review de la Yashica FX3. Es una review que me da ganas de hacer, es un video que me da ganas de filmar porque considero que es una de las cámaras más populares para formato 35mm. La sacó al mercado Yashica en 1979 y es una reflex de ópticas intercambiables, o sea que el lente se puede sacar. Que es completamente mecánica y manual, es decir, es manual porque vos controlás las aperturas y controlás las velocidades de obturación, y es completamente mecánica porque no requiere pila para su funcionamiento. La pila que va abajo, que después vamos a ver bien cómo funciona, vamos a cambiar el encuadre y nos vamos a acercar a la cámara para ver puntualmente su funcionamiento. La pila va acá abajo y solo acciona el fotómetro, es decir, que si vos o no anduviese el fotómetro o no tuviese las pilas o se te acabaron las pilas, no importa, la cámara la puedes seguir utilizando igual, solo tendrías que tener la precaución o el conocimiento de saber cómo exponer correctamente sin requerir que la cámara te indique cuándo estás en la exposición correcta. Así que me parece que está muy buena. Quizás hace un tiempo les hubiese dicho o mencionado como una desventaja que es muy plástica. Pero es un poco plástica, tampoco tanto. Pero me parece que también las cosas tienen que ver en función de qué, es decir, los materiales. Los autos también antes eran todos metálicos y ahora los autos son completamente distintos, son más livianos los materiales. Y esta cámara, si bien no es pesada como otras cámaras que uno las agarra, cámaras de la misma época, ¿no? Del fines de los 70. Y uno las agarra y dice, wow, qué cámara pesada. La verdad es que le pusieron plástico, pero alivianaron la... no es que intentaron disimular o le pusieron un peso adentro. La otra vuelta estaba en el service viendo unas cámaras y estaban reparando otra cámara que ya exteriormente se la veía como una cámara muy barata, una cámara como muy simple, y adentro la cámara tenía literalmente una pesita para darle peso, porque es como eso del el peso de como que esas cosas que quizás en otra época se valoraba más. Ahora no sé, al contrario, un celular quizás es como que sea más chico o más liviano. Antes como, uy, qué pesada es toda, es una máquina. Tiene que ver un poco, me parece, con eso. Y me parece que Yashica en este caso no hizo eso, sino que le sacó peso, la hizo pequeña, la hizo cómoda. Es negra, o sea, es más disimulada también. Y me parece una cámara ideal realmente para llevarla encima. Así que bueno, esas son las primeras apreciaciones que yo les puedo hacer de esta cámara, que son todas opiniones mías, obviamente. Así que bueno, vamos a pasar a ver realmente cómo funciona esta cámara. Vamos a pasar concretamente a ver cómo funciona la Yashica FX3. Acá tenemos el dial de velocidades de obturación. Tenemos, como pueden ver, la gama es súper amplia de velocidades, que tenemos desde 1 segundo hasta 1000. Entonces nosotros el dial lo movemos desde acá. Vamos a elegir ahora la velocidad de 1 segundo de obturación. Cargamos. Disparamos. Cargamos, disparamos, ¿sí? Y además tenemos la opción de bulbo para exposiciones prolongadas. Estoy probando una nueva cámara, así que les pido disculpas si eventualmente algo sale fuera de foco, pero por eso me estoy acercando y volviendo para ver cómo funciona. Entonces, acá tenemos el selector de velocidades de obturación. Adentro del selector, como casi todas las reflex, tenemos... Esperen que me quede incómodo, ahí está. Tenemos el selector de asas, el selector de la sensibilidad de la película. Levantamos un poquito y moviéndolo, ahí se me va de foco, a ver, ahí está, bueno, levantando un poquito, seleccionamos el asa de nuestro film. Recuerden que es una cámara con fotómetro incorporado, por lo tanto es un dato que le tienen que brindar a la cámara. La amplitud es súper, es muy amplia, digamos, tiene desde 12 asa hasta 1600, si no me equivoco. A ver, lo voy a chequear para no decir cualquier pavada. Hasta 1600, o sea, tienen un rango muy amplio de sensibilidad posible para seleccionar. Adelante de la palanca de arrastre, o sea, la palanca de avance, tenemos el contador de fotogramas, que va a ir contando a medida que avancemos, o sea, de 1 a 36, y cuando termine nuestro rollo, al abrir la tapa trasera para sacarlo, va a volver a cero. Funciona así, la mayoría de las cámaras reflex funcionan así. Después tenemos timer también, que tiene una... Bueno, le voy a contar el lente porque lo quiero desmontar para contarles algo del timer puntualmente. En este caso, este es el lente original que venía con la cámara de forma estándar, el 50mm f2.
La montura es Yashica Contacts, así que cualquier lente con esa misma montura se la pueden poner. Después hay adaptadores y un montón de cosas que les he contado eventualmente que existen. Yo no los utilizo, por lo tanto, no tengo mucho para decir de eso. En general, un adaptador es adaptar la montura original del lente a la cámara donde la quieran poner. Y en fin, es un mundo distinto y yo no le doy mucha importancia. Pero se podrían adaptar lentes. Si tienen muchas ganas, pueden investigar. Para desmontar la óptica, lo hacemos desde acá, ¿no? Bueno, les voy a contar acá. Desde acá tenemos las aperturas de diafragma, o sea, van a seleccionar el diafragma que gusten elegir, que necesiten elegir. Y desde acá tenemos el anillo de enfoque. Al mirar por el visor, tenemos un anillo de microprismas como sistema de enfoque y tenemos también el foco partido, es decir, tiene una línea transversal. En los próximos videos se los voy a intentar mostrar. Ahora intenté, pero no me termina de salir con esta cámara, pero es la idea. Tiene una línea transversal para enfocar correctamente. A veces el foco partido es horizontal, esta línea es transversal, es más fácil todavía enfocar. O sea que tiene esos dos sistemas de enfoque incorporados. Entonces, para sacar el lente, acá tenemos el botón que hace posible que desmontemos la óptica. Girando un poquito, la desmontamos. Ahí tenemos el espejo, ¿no? Que la luz entra por el lente, forma la imagen. La imagen refleja en este espejo 45 grados. Esto es en general en términos de todas las reflex. Y acá tenemos lo que se llama pentaprisma, que son 5 espejitos que dan vuelta la imagen y la ponen en una forma que nosotros la podemos ver como vemos en el visor. Entonces nosotros, al enfocar en una cámara reflex, una gran ventaja que tenemos, a diferencia de otros formatos, es que cuando nosotros vemos en foco, la cámara está en foco. No siempre es así en todas las cámaras. Entonces eso está muy bueno. Lo que le quería mostrar del timer es, yo ahora voy a elegir una velocidad de obturación, voy a elegir la velocidad de 125. Voy a cargar el obturador, voy a cargar el timer y voy a disparar. Y ahí pueden ver que el espejo ya se subió. Eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque ahora la cámara va a disparar y el golpe del espejo no lo va a tener. Ahí ya disparó y lo bajó el espejo. Entonces eso está muy bueno si ustedes van a hacer una por ejemplo, van a montar la cámara en un trípode para hacer una exposición larga o lo que sea. Digo, estoy dando un ejemplo, pero pues es simplemente un ejemplo. Al momento de que el espejo ya queda arriba antes de hacer la foto, evitamos la trepidación, ese movimiento que a veces produce el espejo por el mismo golpe. Después, para colocar el lente en la cámara, tenemos que buscar el puntito rojo, ¿no? Acá tenemos el puntito rojo acá, los hacemos coincidir, perdón, puntito rojo acá, estoy al revés y estoy viendo en la pantalla de la cámara al revés de al revés, estoy muy confundido con la derecha y la izquierda, ahí está. Y ahí le damos y vuelve a quedar perfecto el lente. O sea, se escucha el ruidito, ¿vieron? Eso es habitual también. Tiene zapata para flash, así que está bueno, se le puede colocar un flash con zapata caliente. Después tenemos en la parte de abajo, este es el botón de rebobinado, que una vez que uno termina de avanzar el film y no tenemos más film posible, no tenemos más rollo, apretamos el botón de rebobinado. Y desde acá rebobinamos el film para poderlo posteriormente sacar. Ahora vamos a abrir atrás. También tenemos la rosca para trípode, por si la queremos montar en un trípode. La rosca es estándar, así que no hay problema. Y acá tenemos las pilas, donde van las pilas para el fotómetro, que como les decía son dos pilas LR44. Yo les puse unas Energizer que están denominadas así como A76. Pero básicamente es la LR44. En general está bueno tener una moneda. Yo uso las de un peso. Estas, las nuevas que están acá. No sé si son tan nuevas. Las de Argentina. La nueva de un peso. Está buena, abre casi todas las ranuras. Igual es porque es una moneda que uno tiene a mano. Por eso hago referencia a mano si estás en Argentina. Pero me refiero a una moneda que sea más bien finita. Es más cómodo y te va a servir para muchas más cámaras. Entonces ahí abrimos, ¿no? Y acá están las dos pilitas, pueden ver. Ahí. El fotómetro es de lo más simple también. O sea, las pilas nosotros se las colocamos para accionar el fotómetro.
Tiene una ventaja también esta cámara que está bueno respecto al fotómetro, que tenemos acá un botón que dice Exposure Check, así, bueno, mi inglés no es muy bueno, la verdad, pero básicamente el fotómetro solo se acciona cuando nosotros apretamos este botón. Si no, por más que tenga la pila colocada y todo, no se acciona y no está gastando la pila. ¿Cuál es la ventaja del fotómetro? Esa es la ventaja del fotómetro. ¿Y cómo funciona el fotómetro? Que les decía que es muy simple. Básicamente son tres LEDs. Tiene un más, un menos y en el centro un puntito verde. Un LED verde. Y los otros son rojos. El más y el menos son rojos. Si te pone el más, estás sobreexpuesto. Tenés mucha luz. Si te pone el menos, estás subexpuesto. Tenés poca luz. Y cuando se prende el LED verde, estás en la exposición correcta. En ese sentido es muy, muy simple, la verdad. Y es la única información que tenemos en el visor. No tenemos más allá de los sistemas de enfoque, que son para enfocar. No tiene que ver tanto con información disponible. Tenemos solo en el visor ese fotómetro que se enciende con esos LED cuando les colocamos las pilas. Obviamente, si no, no funciona, como les decía al inicio. Después, para abrir la cámara, levantamos esto. Le damos un poquito más y se abre. Y ahí ya accedemos a donde vamos a colocar propiamente el film. Nosotros, si tuviésemos un rollo, ya lo habríamos rebobinado. Hubiésemos traído todo el film nuevamente para acá. Por eso apretamos el botón. El botón de rebobinado lo que hace es que esto, donde está enganchado el film y solo está hecho para avanzar, al apretar el botón yo lo puedo traer. Eso es lo que pasa. Por eso rebobinamos y por eso existe ese botón de rebobinado. Entonces, bueno, ¿no? Ahí lo hubiésemos sacado. Puedes el nuevo rollo, lo enganchás, haces un avance. Otro avance, si va todo bien, cerrás. Les voy a mostrar cómo dispara en un segundo para que vean lo que pasa, ¿no? Cómo se corre el. Ahí está. Y ahí, bueno, ya cerrarían y seguirían avanzando hasta el fotograma número 1 que les va a aparecer acá y tendrían la primera fotografía disponible. Así que, bueno, me parece que es una cámara que es muy completa, la verdad que no le falta nada. Tampoco exagera, digamos, hay cámaras que en los visores tienen un montón de información, vos tenés qué velocidad estás usando, no tenés que salirte del visor para ir a ver qué velocidad usás. Pero la verdad es que la cámara para mí cumple súper bien, no le falta nada, tiene una buena óptica, es mecánica, no te va a dejar nunca a pie. Si aprendés a exponer manualmente, está bueno tener fotómetro. Obviamente por algo empezaron a poner fotómetros a las cámaras. Pero la verdad es que no es tan difícil exponer sin fotómetro. Así que les recomiendo un montón esta cámara. Si están buscando, me parece una muy muy buena alternativa. Si quedó alguna duda, alguna consulta, háganmelo saber. Si el video salió un poquito raro, les expliqué esta cuestión de que estoy usando una nueva cámara y estoy en un nuevo lugar también, entonces no termino de saber cómo poner las manos, cómo ubicarme yo. Así que bueno, eso lo iré mejorando en los próximos videos y bueno, nos vemos seguramente en las próximas reviews.